Este es el reporte de noticias de Confidencial del lunes 21 de agosto. Daniel Ortega ordenó confiscar la Universidad Centroamericana UCA, misma que le otorgó un doctorado honoris causa en 1990. El entonces rector de la UCA, el padre jesuita César Jerez, le entregó el reconocimiento a Ortega por su contribución a la paz y a la democracia, por aceptar la derrota electoral de 1990 y entregar el poder para la transición democrática. El rector Jerez explicó en ese momento que la UCA reconocía el mérito de Ortega no en su ascenso al poder, sino cuando desciende del mismo. 33 años después, Ortega ordenó la confiscación de la Universidad Jesuita y ejecutó su cierre sustituyéndola con la Universidad Estatal Casimiro Sotelo, inaugurada la semana pasada en un acto político. En Confidencial.digital, lea la historia completa sobre el día que Daniel Ortega recibió el doctorado honoris causa de la UCA. Las 30 universidades de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUSJAL, demandaron que se reviertan y corrijan inmediatamente todas las medidas adoptadas por el régimen de Ortega y Murillo en contra de la Universidad Centroamericana UCA. Las universidades jesuitas denunciaron que el régimen nicaragüense ha mantenido una actitud de creciente agresión en contra de la universidad y sus integrantes, como una medida de castigo por su labor de defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses. Esta asociación destaca que la UCA ha sido calumniada y hostigada, al igual que las más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua y de la Iglesia Católica cuya personalidad jurídica fue cancelada por el régimen. El candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, ganó las elecciones generales de Guatemala este domingo 20 de agosto y se convertirá en el primer mandatario progresista que lidere el país centroamericano. Arévalo llega a la presidencia después de una sorpresiva primera vuelta electoral el pasado 25 de junio, cuando se coló en el segundo lugar mientras los sondeos lo ubicaban en séptimo u octavo puesto. Las encuestas, sin embargo, no se equivocaron este domingo, ya que el candidato del Movimiento Semilla superó por un amplio margen de votos a su contrincante, la ex primera dama Sandra Torres. Escrutado el 99% de los votos, Arévalo consiguió 2.4 millones, equivalente al 59% del total, mientras que Torres contabiliza el 37%. La correísta Luisa González y el joven empresario Daniel Noboa se disputarán la presidencia de Ecuador en una segunda vuelta el próximo 15 de octubre, después de ser los más votados este domingo en la primera vuelta. Con casi el 78% de los votos escrutados, González ostentaba el 33% de los votos y Noboa el 24%, seguido con el 16% por Cristina Zurita, quien sustituyó al asesinado Fernando Villavicencio. Si bien las encuestas preveían que González sería la más votada en la primera vuelta gracias al voto duro de la corriente política del expresidente Rafael Correa, Noboa no estaba en las quinielas y su apoyo tuvo un ascenso meteórico en los últimos días, impulsado por el voto joven y por presentar una imagen de outsider. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica le recomendamos la nueva edición de Fuera de Broma, con lo mejor de las noticias satíricas de Nicaragua. Se titula Lección inaugural de la Universidad Chamuca, el debut de los catedráticos de Ortega y Murillo. Y en un acto de proselitismo político bautizaron el recinto como la nueva Universidad Estatal Casimiro Sotelo. Pero antes de eso, los usuarios en redes sociales revelaron que habían otras propuestas de nombres que fueron ampliamente discutidas en el Carmen, como Universidad La Chamuca, Universidad Estatal El Bachiller, Universidad El Comandante se queda. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activa las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.